Oh.
La playa de Puerto Naos, en el municipio de Los Llanos de Aridane, volvió a acoger el pasado sábado 5 de junio la tercera edición de la travesía nado Playas de Aridane. Por parte de la organización lo han hecho todo perfecto. Para retomar esto, el tema de seguridad está muy bien controlado. La prueba reúne muy buenas características, una prueba muy buena, en el entorno de los 5.000 metros, con un mar realmente bueno y con, sobre todo con la gente con muchas ganas de retomar la natación, las aguas abiertas. Y esperemos que se mantenga así hoy y que todo vaya bien, que lleguen todos, que no haya ningún abandono y que la salud esté por encima de todo. La competición, organizada por la empresa Ociosalud Your Team, dirigida por Iván Benítez Puentes y el Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane, contó con tres distancias, 4.600, 2.500 y 1.200 metros, y puntuó para la primera Copa Canarias de Travesías a Nado y para la Copa Canaria de Aguas Abiertas de la Federación Canaria de Natación. Yo estoy muy contento, creo que se está tomando con mucha seriedad, con mucho trabajo por parte de los organizadores para que salga todo a la perfección. El enclave costero de Puerto Naos fue el centro neurálgico de una competición en la que se dieron cita a algunos de los nadadores locales y regionales más destacados. No faltaron a la cita las autoridades locales, encabezadas por la alcaldesa Noelia García Leal y el concejal de deportes Víctor González, además de los representantes insulares. En este caso estuvieron presentes Mariano Hernández Zapata, quien además participó en la prueba de mayor distancia, y el consejero de Deportes y Turismo, Raúl Camacho Sosa. La prueba dio comienzo a las 5 de la tarde y lo hizo con su modalidad más extensa, los 4.600 metros. Agradecer a tanto al Ayuntamiento de Los Llanos como a la empresa Ociosalud por el espacio que nos han dejado para poder divulgar los fines de la Reserva Marina y el pro de la concienciación y del uso sostenible del medio marino, no solamente en La Palma, sino también en el ámbito de Canarias. Desde el remo hasta Puerto Naos, nadie pudo superar el tiempo del veterano Martín Julio Suárez, quien se hizo con la victoria en la prueba reina. Tras él, Ismael Pérez e Israel García quedaron en segundo y tercer lugar respectivamente, copando el podio masculino. Hombre, es la segunda experiencia. En 2019 participé, el mar estaba más a favor, corriente a favor, pero este año por suerte he estado entrenando bastante en el mar y se me ha dado bastante mejor. En féminas, la tres veces ganadora de esta prueba, Ainhoa Santana, obtuvo una más que contundente victoria. En segunda posición entró Xerezade Sigut, mientras que Carla Riverol completó el podio femenino en los más de 4,5 kilómetros que tuvieron que recorrer. Durante la mañana la marea estuvo perfecta, pero ya cuando se acercó a las 5 de la tarde ya para hacer la travesía, se picó un poquito, pero buenas sensaciones. No me encontré mal en ningún momento. De los 3 años que lo he hecho, esta ha sido la mejor, en cuanto todo el mundo ha respetado las normas de seguridad y han tenido lo de los horarios más o menos controlados. Genial, la verdad. Perfecto. La segunda modalidad, de 2,5 kilómetros de distancia, partió de la playa de Charco Verde y culminó en Puerto Naos, siendo tanto Amalia Hernández en mujeres como Jerome Suárez en la categoría masculina los claros vencedores de la prueba, entrando casi a la vez en línea de meta. Pues una valoración totalmente positiva, los nadadores han salido bastante contentos, es un punto y partida a una de las pruebas que va a tener un repunte a nivel canario. No solo partimos con la isla de La Palma, seguiremos con Fuencaliente y muy contento con esa participación y esa reciprocidad entre los nadadores y la organización. Por último, en la distancia corta de 1.200 metros, los participantes partieron de la playa de La Bombilla y concluyeron en Puerto Naos, igual que las otras modalidades. En primer lugar, se coronaron los nadadores junior Jonay García y Marta Álvarez, en categoría masculina y femenina respectivamente. Tras ellos, Carlos Núñez y Gorka Antona y Beatriz Pérez y María Brito. Con esta tercera edición y en una auténtica fiesta del deporte canario, arrancó por fin el calendario de la Copa Canaria de Travesías a Nado, que tiene su segunda parada el próximo 10 de julio, con la primera travesía a nado de Fuencaliente, que será además prueba premium para la tercera Copa Canaria de Aguas Abiertas de la Federación Canaria de Natación.
Esto es The Home Team, el programa de preparación Reventón Fred Olsen Express para 15 valientes de las 8 Islas Canarias que se atreverán a participar por primera vez en una carrera de montaña el próximo 7 de agosto en el marco de la popular Carrera Palmera. Los integrantes del equipo On Team ya se han conocido en persona y han podido visitar varios de los principales recursos naturales y culturales del paso. En esta segunda jornada nos toca madrugar y en el ambiente se respira algo especial. Todo el grupo va a reconocer parte del recorrido de Reventón Fred Olsen Express. Los chicos, la verdad que los veo bastante bien, es un grupo muy compacto, muy unido, los veo que aunque sean de diferentes islas, han mantenido contacto y la verdad que es bastante bonito ver esa unión entre gente que casi prácticamente hace un par de meses no se conocían y hoy ya que se juntaron todos, han podido conocerse personalmente, pues yo creo que están aún más contentos y con muchas más ganas de llegar el día 7 de agosto aquí a la Reventón. Sobre todo el fin de semana que llegamos, nos llevamos súper bien, siempre hay un tema de conversación, siempre hay una risa, siempre hay una anécdota y la verdad que mis compañeros todos nos llevamos súper bien y creo que podemos ser un gran equipo a la hora de apoyarnos durante la carrera y fuera. Buenos días, team. Como ya tocaba, ya había invitado a Paco a venir a correr un día con nosotros. Ha venido, aquí lo tengo. Hola, 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 hola. Pero me he traído un grupo que no veas. Mira para atrás. ¡Woo! ¡Saluden! Ha venido con todas las islas. La verdad que increíble. Bueno, chicos, hasta luego. El Pino de la Virgen es uno de los lugares más emblemáticos del paso. Es el pino canario más longevo del mundo, con casi 800 años de antigüedad. Cuenta la leyenda que entre sus ramas se apareció una imagen de la Virgen a los soldados castellanos durante la conquista. Pero ya era todo un símbolo de culto para los aborígenes del lugar. Aquí seguimos, acompañando a una campeona, a Gaby. Gaby, ¿cómo estás? La cuesta parece menos. Venga, 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 ritmito, ritmito. Las sensaciones para mí con este viaje y de hoy han sido súper buenas. El grupo genial, te apoyan. Esperaba que tuviera yo un poquito menos de físico y me vi no muy bien, pero sí no me vi tan mal, pues. Y de verdad agradecidos con ustedes por lo que hicieron y por hacerme cambiar mi chip. Muchas gracias, de verdad. Aquí tenemos a Jenny. Jenny, ¿cómo va? Genial. ¿Sí? Sí, sí, sí. Oye, te veo muy bien, ¿eh? A ver, Paco, digo genial por no decir otra cosa, pero muy bien, muy bien. Eso es. Esa es la actitud. Bueno, nosotros es verdad que hoy, como solo eran 9 kilómetros, la subimos bastante a tope, que obviamente con los entrenadores nos han dicho que el día de la carrera, como nosotros hacemos la Classic, tengamos que economizar un poco más, pero bueno, hoy fue para pasarlo bien, para entrenar. Es un terreno muy variable, con muchísimos cambios de superficie. Tenemos picón, tenemos mal país, tenemos zonas llanas. Este tipo de superficies las tienen que trabajar en el gimnasio para evitar que tengamos algún tipo de lesión. ¿Se nota el entrenamiento, sí? Sí, sí, que se nota, se nota. Hasta que ahora puedo pegarme una conversación corriendo. Eso es. Y antes no se podía. Bueno, pues yo no tanto, pero bueno. Que he disfrutado cada kilómetro, cada centímetro, cada subida, cada minuto y tengo ganas del día de la carrera porque tenemos un equipo aquí que nos ayudamos entre todos y es súper.
La verdad que la experiencia ha sido súper divertida, nos lo hemos pasado súper, súper guay. Conocimos un poco el recorrido, lo cual nos deja mucho más tranquilos y a seguir entrenando, por supuesto, para llegar a agosto y a completar lo que es el reventón, ¿no? Por supuesto. La verdad que hoy he sentido mucha emoción, me ha encantado muchísimo porque hemos formado un gran equipo, muy buenos compañeros y me he emocionado mucho porque venía sinceramente con mucho miedo de cuando me decían el reventón, no vas a poder, tal, no sé qué. Súper, me emocioné bastante en pensar en la carrera del 7 de agosto de cuando llegué a la meta y vea a mis chicos. Ha sido un fin de semana emocionante. Me voy de La Palma orgulloso de todas estas personas que tienen la voluntad de abrazar el deporte como fuente de inspiración. Veo ilusión, veo ya cambios físicos y veo un pueblo, El Paso, que ansía verlos cruzar la meta y celebrar con ellos el próximo 7 de agosto.